Poder espiritual para tener la victoria durante toda esta semana. Amén. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo que eres todo para mí y que eres todo para mí sobre todo poder y rey sobre toda humanidad y ley sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Por amor, sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo
lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Amén. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Damos bienvenida a todos, hermanos, a este lugar de la bendición, donde hemos destinado este domingo para dar culto a nuestro buen Dios. Y también doy la bienvenida a los hermanos que se congregan en la Iglesia Regional de Zaragoza, que se conectan a través del canal de YouTube. Todos los amigos y hermanos también, que tanto en directo como en diferido se están conectando a través de esta misma vía. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a tener una lectura introductoria en Isaías 55 y vamos a leer los capítulos del 4 al 11. Un poco. Isaías capítulo 55 y vamos a leer los versículos del 4 al 11. He aquí,
Llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y seré prosperada en aquello para que la envié. Amén. Aleluya. Vamos a orar para dar comienzo a este culto. Gracias, amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que estás aquí, en este lugar, en tu presencia, el Dios Trino está moviéndose en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía para dar ese culto y que seamos de verdad esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Que nos enseñes cada día la importancia de dar culto a ti, Señor, el domingo. Que podamos experimentar, Señor, el placer, el gozo en darte culto a ti, Señor. Y no solo porque te damos culto, sino porque tú traes tu palabra viva a nosotros que nos habla, Señor, para que podamos estar creciendo en gracia y en sabiduría, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos este día de culto a ti, Señor, y que todo lo que se haga en este lugar sea solo y exclusivamente para darte la honra, la gloria y la alabanza a ti, porque eres el único merecedor de ello. Honramos y glorificamos tu nombre. Amén. Hermanos, como se lee cada domingo, la hora viene y ahora es, o sea, ha llegado ya la hora en que los verdaderos adoradores que somos nosotros oramos y alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Y esto lo dijo Jesucristo a la samaritana, porque debían cumplir una serie de rituales. Unos decían que había que subir al monte, otros que habían que adorar en la sinagoga. Pero Dios es espíritu, y nosotros que podemos adorarle en espíritu y en verdad, que tenemos libertad, que podamos ponernos de pie en esta mañana y junto con el Ministerio de la Alabanza, decidir dejar nuestros pensamientos, someterlos a la obediencia de Cristo, que ni nuestras circunstancias ni nuestros problemas nos muevan, sino que de verdad podamos estar dando en exclusiva la honra y la gloria a Dios en este momento. Pongámonos de pie y para que podamos juntos como cuerpo de Cristo alabar al Señor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día podamos, como dice esta primera alabanza, con nuestro Dios asaltar los muros y derribar todo ejército. Aunque no lo vemos físicamente, estamos en una guerra espiritual. Y Dios nos ha llamado, como ayer hablábamos con los adolescentes, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado como levadura. Y que decíamos que si la levadura se mezcla con la harina, la masa fermenta. Pero si la levadura deja de ser levadura, no vale para nada. Así que os bendigo para que podamos ser esa levadura que se mezcla con la harina y que hace fermentar la masa, que es a lo que Dios nos ha llamado a ser en esta época. Amén. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Y en la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía.
eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y en la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca en vía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi libertador. Y en la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca en vía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y en la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca en vía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro libertador. Señor, declaramos que tú eres ese rey de infinito poder,
que nuestra fuerza, nuestro poder, no está en nuestra misma fuerza, sino está solamente en ti, en tu palabra. Por eso te pedimos que mediante tu palabra en este día podamos ser los testigos que se levantan con el poder del Evangelio. Que toda la obra de oscuridad se quiebra, que tu reino se establece sobre nuestras vidas y que podamos disfrutar de Emmanuel, que no seamos ni engañados ni movidos, sino que podamos estar firmes en la fe, aferrándonos a tu palabra y entendiendo que todos los acontecimientos, todas las debilidades, dificultades, enfermedades que tú permites en nuestra vida forman parte de un plan absoluto. Señor, por eso queremos darte gracias por todo, porque todo obra para un mayor peso de gloria en nuestra vida. Es en el nombre del Señor Jesucristo que oramos. Amén. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú. Dile, brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios.
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. En este mismo espíritu tomamos asiento. Cuando vienen tempestades, hay que refugiarse, ¿verdad? Uno no se queda en medio de la tormenta. Pero el mejor escondite, el mejor lugar donde podemos estar seguros es delante de la presencia del Señor. Ciertamente la vida no es fácil, hay momentos muy difíciles, pero vale la pena vivirla si es con Cristo. Así que os bendigo para que podamos estar escondidos dentro de Cristo, que podamos proseguir en esta vida de fe que Dios nos ha llamado, hasta que Él nos llame a su presencia, y que podamos ver que aunque haya una gran tempestad, aunque ruja el mar, que podamos volar por encima de la tempestad. Y cuando uno coge un avión y va a lo alto, se da cuenta que aunque esté lloviendo, llega un punto en el cual cuando pasas las nubes, el sol siempre está. Pero nosotros que estamos aquí debajo, las nubes nos impiden ver el sol. Por eso la palabra de Dios nos anima a desafiar, a subir por arriba de esa tormenta y de esa nube, donde sigue brillando el sol y donde podemos ver con claridad. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que verdaderamente podamos estar quietos delante de Dios. Aunque no entienda las circunstancias que estén aconteciendo en mi vida, aunque no entienda el porqué ni el para qué, pero que pueda esperar en Dios, porque Dios es perfecto, es soberano, Él no se equivoca, Él no llega tarde. Que podamos confiar en Jesucristo. Amén.
Escóndeme bajo tus alas otra vez. Cúbreme con tus manos de poder. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que es Dios. Tendré quietud solo en Jesús. Confiaré su poder, conoceré. Aunque se levante ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Aunque se levante ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Tendré quietud solo en Jesús. Confiaré, su poder conoceré. Aunque se levante, ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que es Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Y aunque se levante ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que es Dios.
rodillas ante el Señor. Mi fe entrego a sus pies. Padre, espero de tu gracia fiel, que me prometiste a mí. Aunque sea ineficaz, aunque débil pueda yo ser, Padre, gracias a tu gran amor, con valor puedo mostrarme ante ti, fortaleciéndome solo en Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. De rodillas ante el Señor, mi fe entrego a sus pies. Padre, espero de tu gracia fiel, que me prometiste a mí. Aunque sea ineficaz, aunque débil pueda ser, Padre, gracias a tu gran amor, con valor puedo mostrarme ante ti, fortaleciéndome solo en Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Tu gloria resplandece en mí, que tus misterios pueda yo hoy ver. Derrama de tu espíritu, para que el nombre de Dios pueda clamar, fortaleciéndome solo en Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Tu gloria resplandece en mí, que tus misterios pueda yo hoy ver. Derrama de tu espíritu, para que el nombre de Dios pueda clamar, fortaleciéndome solo en Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Para que tu voluntad
voluntad se pueda hacer, fortaleciéndome solo en Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Para que tu voluntad se pueda hacer. Para que tu voluntad se pueda hacer. Te bendigo para que verdaderamente puedas estar de rodillas delante del Señor, que en medio de todas las circunstancias de tu vida te puedas fortalecer solo en Jesucristo. Y si te humillas delante del Señor, si clamas delante de Él, si tu fortaleza es solo Jesucristo, tus debilidades no serán un obstáculo, sino serán la plataforma a través de la cual Dios te levantará y la usará por causa del Evangelio. Amén. Dios os bendiga. Mientras los remanentes salen a clase en orden y en silencio, porque ellos también van a tener hoy su porción de la palabra con sus maestras, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el pasaje de Éxodo, capítulo 14, del 1 al 13. Éxodo, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, del rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Ariró, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es cierto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vamos a orar para escuchar esta palabra que Dios trae con nosotros a través de nuestro pastor José Martí. Gracias, amado Padre Celestial, por ese pan de vida que traes para nosotros a través de nuestro pastor José Martí. Te pedimos para él una doble porción de tu Santo Espíritu, la llenura, la revelación de tu Santo Espíritu,
para que con denuedo transmita esta palabra a nosotros como iglesia. Y permite, Señor, que seamos mansos y humildes de corazón para recibir tu palabra, Señor, tener un espíritu enseñable, que tu Espíritu Santo nos la revele, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos entender la trascendencia de este mensaje y de lo que tú traes en nosotros para nuestro corazón, para que podamos entender y ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que tú tienes cuidado y que tú traerás gran salvación para nuestras vidas y grandes respuestas. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo y que reina por siempre. Amén. Nuestro pastor nos trae la palabra con el título No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Amén. ¡Qué bendición tenemos los hijos de Dios! Que podemos dar culto de manera racional. Es decir, sabemos por qué estamos aquí. Sabemos para qué hemos venido a este lugar. Y es dar gloria al que merece gloria. Es levantar al único que es digno y merecedor de ser levantado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el campo que nos movemos a diario. Así que la bendición que Dios ha preparado para tu vida, que recibas una doble porción, no algo sencillo, el doble, más allá de lo que pensamos o entendemos. Y asimismo deseamos para quienes a través de la lengua de signos están recibiendo también el mensaje. De igual manera, en la Iglesia Regional de Zaragoza, que ahora online, están también dando el culto al único que merece recibir culto. Así que, Iglesia, esta lectura que la diaconisa nos ha hecho, Adriana, pues nos tiene que recordar, y para eso no nos tenemos que distraer. No oigan al pastor. Escuche el consejo que Dios ya ha dado al pastor, que es para usted también. Bueno, por lo menos vamos tres, y tres ya es multitud. Pero yo sé que en su corazón, y lo evidencia su presencia en este lugar de culto. Es una historia que narra los acontecimientos que hubieron después de una gran victoria. ¿Ustedes recuerdan otra historia cuando el profeta, frente a los profetas de Baal, que solo eran 850, no uno ni dos, 850 profetas, que hacían lo que no debemos de hacer, una vida idólatra. Pero como la mayoría lo hacía, pareciera que tenían razón. Pero cuando invocaban a sus dioses, se cortaban el cuerpo con cuchillos porque no había respuesta. ¿Por qué? Porque los ídolos no son Dios. El único Dios verdadero fue el que dio la evidencia que el fuego del cielo descendió y el sacrificio se consumió. Te deseo que tu vida se consuma como un sacrificio agradable a Dios, que es lo que de manera racional podemos hacer. Por eso hemos venido a darle culto a Él.
para ver el respaldo de Dios. Y así ocurrió en esta narración que se nos ha leído de Éxodo 14. Israel ya no estaba esclavo de Faraón. Y sabemos que Faraón es una figura de Satanás. ¿Y Satanás a qué viene? A robar, a matar y a destruir. Pero el Dios de Israel, que sacó a Israel del yugo de Faraón, es el Dios que está con usted y conmigo. Trajo salvación al pueblo, como un día lo trajo sobre su vida y sobre mi vida. Se han escrito películas, ¿verdad? Pero yo les bendigo para que muevan hojas y escuchen el ruido de las hojas al pasar como consecuencia de leer la palabra. Porque ahí el Espíritu les va a revelar toda verdad. ¿Cuál era toda la verdad? Que ya no eran esclavos. ¿Alguno de ustedes sigue esclavo de Faraón? ¿O han recibido la Pascua? Pero junto a la Pascua, Israel no se tenía que mover a menos que la nube y la llama se movieran durante el día y durante la noche. ¿Es usted de los que se mueven cuando le parece? ¿Según su pensamiento? ¿O está oyendo lo que Dios claramente le está hablando? ¿Qué hace usted frente a las crisis? Porque Israel tuvo una crisis nada más salir de la esclavitud. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué razón se encontraron frente a un mar, el Mar Rojo, que les recordaba: no podéis ir a la tierra de Canaán? No podéis superar esta situación. Para que sigamos orando. El viernes estuvimos dando culto en el hogar de David y de Loida. Y ella hubiera querido estar aquí signando, porque tenemos un equipazo. Pero de urgencias ha tenido que ir al hospital hoy. Y ahora está en tratamiento, en el hogar, pero con aislamiento, porque está a cero de defensas. ¿A quién creemos? ¿A ese mar que está frente a nosotros? Porque Noelia y Loida, este equipo para la lengua de signos, ¿les suena largo camino les queda por recorrer? Porque este testigo, que es pastor de quien lo permita, largo camino en esta España me queda por predicar. Y como casualmente, por causa de la pandemia, si algo entiendo es que las iglesias se han puesto las pilas para poder transmitir online. ¿Están conmigo? ¡Qué casualidad! Es que era lo que pensábamos. Lo pensó Dios y nos permitió aprender e invertir lo que parece que no teníamos. Iglesias han cerrado porque no entendieron que las circunstancias no nos pueden frenar para ir a Paraguay. Porque Dios está levantando el equipo para luego de allí iremos ¿a dónde?
¿Entienden por qué repetimos una y otra vez el consejo de Dios? Porque el pueblo que no era esclavo, frente al mar, se sintió esclavo. ¿Qué veían? ¡Oh! Lo que hemos leído. Faraón dice, qué tontería más grande dejar a los esclavos que nos servían y lo hacían muy bien. ¿Y ahora qué? Venga, venga, armen el ejército. Y el pueblo de Israel, que no era esclavo, al ver con los ojos naturales, reaccionó como esclavo. ¡Oh! La que nos va a caer. Mira, mira. No es que vienen los de a pie. La polvareda habla de los carros de Faraón. ¿Y ahora qué? Les suena una conversación. Lo bien que estábamos en Egipto. Lo bien que nos alimentaban. Mentira del diablo. Usted no necesita el sustento de Faraón. Faraón no le pertenece ya su vida. Es Cristo el que en la cruz declaró que todo está consumado. Esos empresarios que se están levantando porque están oyendo a Dios son los que Dios, junto con los creyentes que entendemos el privilegio de diezmar, hacemos que haya alimento en el alfolí. Por eso en medio de la pandemia compramos más equipo para transmitir la lengua de signos. Más equipo para que las iglesias regionales, las que hay y las que se van a levantar, puedan estar con esta pantalla y con ese equipo recibiendo como si estuvieran presencialmente. Yo me conecto y doy algún mensajito a los que lo hacen online. Pero ese mensaje es para los que están en Cantabria, Zaragoza, en Cuenca, en Sevilla, no para los que están en Valencia. Los que están en Valencia tienen que estar presencialmente llenando las sillas que yo veo desde aquí, que tienen su nombre. ¿Se me oye aquí presencialmente? Pues no pregunto a los que están online, porque el equipo que Dios nos ha provisto lo están oyendo. Y si lo oís, pues hay que ponerse las pilas y estar dando culto de manera presencial. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de todo lo que no es el perfecto amor. De todo lo que viene a provocarnos temor. Y miren, esta situación de crisis para el pueblo de Israel no afectó a Moisés. No afectó a Josué y a Caleb. Ellos eran el remanente que sabían por qué ya no eran esclavos. Y entendían que ni el Mar Rojo, ni los muros de Jericó, ni el ejército de Israel, ni el ejército asirio, ni el río Jordán, ni los reyes que aún habitaban en la tierra de la promesa, iban a ser impedimento para que ellos se levantaran con el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ese pacto es para usted y para mí. Oigan la voz de Dios, como Moisés oyó en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Y lo que Dios le dijo a Moisés, versículo 2. Di
a los hijos de Israel. ¿Qué tenía que decir Moisés? ¡Ay, es que Faraón! ¡Ay, es que el Mar Rojo! ¡No! Yo he orado con un hermano antes de empezar el culto por situaciones personales que él quería oración. Pero antes de eso yo estaba orando y le decía: Dios, sé tú, más tú y menos yo. Yo podría estar hablándoles y ustedes no podrían comer hoy si yo dijera lo que pienso, todo lo que pienso. ¿Se me entiende? Pero yo le he dicho: Dios, menos yo y más tú. Por eso escuchen atentamente, porque Moisés había oído claramente a Dios. Y lo que Moisés dio al pueblo era la dirección de lo que el pueblo, igual que Moisés, tenían que hacer y a dónde tenían que ir. Pero en medio de eso es que es Faraón, como figura de Satanás, quien interviene, quien quiere recuperarlos para que le sigan sirviendo. Les bendigo, iglesia, para que oigan la voz de Dios, para que el temor reverente a Dios, no el temor a través de lo que vemos, no haya nada que nos haga perder el pacto. El pacto es la palabra de Dios para su vida. El pacto es lo que Dios ha determinado. El pacto es lo que Dios dio y cumplió. Pero da hoy, y hoy lo va a cumplir. Yo le creo a Dios. Pero creo que mientras yo viva y yo proclame solo Cristo, el reino de Dios se va a establecer en mi vida y allí donde yo proclame esta verdad. Porque yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en el poder de Dios, en el plan de Dios. Yo creo que Dios cumplió, está cumpliendo. Aunque el enemigo nos quiera mover, está cumpliendo hoy lo que Él ha dicho sobre usted. Usted es un milagro irrepetible de la gracia de Dios. No se vea en el espejo y se asuste. Mírese más en el espejo y declare quién es usted. El hermano que me pidió oración, no lo sé, quizás en otro momento, tomando café, si estoy equivocado me lo recuerda. Pero él quería que yo orase, o que oráramos la congregación. Yo le he dicho: hermano, ore usted. ¿La Biblia no dice donde hay dos o tres el Señor está? Ah, no, es que el pastor, bueno, el pastor puede orar. Pero usted, hermano, ¿ha podido orar? ¿Creemos que Dios está orando? Por supuesto. Por eso les bendigo, para que hablen con Dios como Moisés, para que en todo acontecimiento en su vida usted recuerde lo que Dios le ha hablado, y de esta manera Satanás no le va a mover usando el temor, sino que usted va a usar el perfecto amor. ¿Qué dijo Moisés al pueblo? No temáis. Escuche bien, en cualquier momento de su vida, si tiene que tener temor, Proverbios 1:7, que sea el temor reverente a Dios. Porque Dios ya envió a Cristo para vencer a Faraón. Satanás ya ha sido vencido. ¿Y el que lo venció ha venido a su corazón o sí? Pues permita que Él esté entronizado en su corazón y que Él, por su Espíritu y por su Palabra, le guíe.
para ver la salvación de Jehová, lo que Dios va a hacer hoy. Y dice Moisés, escuche bien, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. ¡Aleluya! ¿En base a qué, Moisés? ¿En base a qué, pastor? Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros. Pues vamos a dejar que sea Él el que pelee. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque el que venció dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que Dios tiene un plan. Y Dios, en ese plan, que es su pacto, su palabra, hoy nos habla para que creamos que lo que Él nos da es su mandamiento. Y como mandamiento dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Eso es lo que nos manda Dios que vivamos. Y junto a eso hay un llamado y hay una misión. Eso está contenido en el plan de Dios. Pero Dios, que tiene que cumplir su plan y lo va a cumplir, tiene un horario. Los acontecimientos no nos pueden mover, aunque hayan evidencias que no podemos negar. Pero en nuestro día a día tenemos que ver lo que es obvio. Y lo que es obvio, más allá de los acontecimientos, es que Dios nos llama a que demos su palabra. No importan las circunstancias, demos la palabra de Dios. Y veremos que cuando damos la palabra de Dios, Emmanuel, que es Dios que está con nosotros, va a suplirnos y a suplir aquello que es necesario. De manera que es el horario para ver lo horario, lo obvio, lo necesario y lo absoluto de Dios. Que la simiente santa, que es Cristo, en nosotros sea glorificado. Dios tiene la respuesta para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan. Dios tiene un horario. Y Dios tiene las respuestas. Iglesia, te bendigo para que grabes hoy la palabra que Dios te da. Que enraíces con el Evangelio. Y que en ti los demás puedan observar, porque tomas tu tiempo con Dios cada día. Porque oyes la palabra, la grabas, la enraizas. Y la naturaleza de la palabra, de forma natural, se manifiesta en ti, porque aplicas Apocalipsis 1:1-3, que no es más que leer la palabra, oír la palabra y guardar la palabra. Eso es lo que yo aprendí de nuestra amada pastora Pilar. Y muchos de vosotros, como Pedro y Juanita, queridos hermanos que acaban de entrar para dar culto a Dios, aprendieron de ella. Y ellos son testigos de que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso ellos, por encima de las realidades que no negamos, como yo no niego la realidad, pero estamos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno,
porque Jesucristo nos ve. Y oiremos, buenos siervos y fieles. Sobre poco habéis sido fieles, sobre muchos os pondré. Nos hacemos mayores. Hoy nos darán un anuncio que tiene que ver con Tatay. Pero Tatay y yo nos conocemos hace unos meses. Pero estamos aquí dando culto a Dios, para la gloria de Dios. Así que, conclusión, no temáis, estad firmes y ver lo que Dios, conforme a su plan, su horario, trae como respuesta para tu vida y para mi vida. Vamos a orar. Padre, recibe toda gloria, honra y alabanza, no solo ahora que te damos culto, sino cada día de los que te venimos a dar culto. Permite que nuestras vidas desprendan ese olor agradable al dar culto de manera racional y a través de nuestra vivencia personal cada día. Oramos para quebrar en esta hora el poder de la oscuridad. Oramos en esta hora para que venga tu reino sobre nuestras vidas, sobre la Iglesia Emmanuel, para ser verdaderamente discípulos de Cristo, para ser esos testigos que anunciamos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Permite, Señor, también que ahora, al tomar el pan y el vino, al participar de la Santa Cena, recordemos que ya no somos esclavos de Faraón, que ya Cristo nos perdonó y nos redimió para poder ser hijos de Dios y tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Por ello, Señor, que el pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo partido y el vino que nos recuerda esa sangre derramada para perdón de pecados, nos haga conscientes de cómo tenemos que vivir. Oramos con la autoridad que tú nos das sobre principados, potestades y huestes de maldad, declarando en el nombre de Jesucristo la victoria que como hijos y como iglesia nos ha sido concedida. En el nombre de Jesucristo, amén. Invito a todos los que habéis recibido a Cristo en vuestros corazones a que os pongáis de pie para tomar el pan y el vino. El Evangelio no es religión. La religión es la vida que hemos leído que se vivió en Egipto. Pero nosotros vivimos no la religión, sino a Cristo, que es el Evangelio, de la que los cuatro Evangelios y el libro de Hechos nos confirman cómo tenemos que vivir. Por eso la palabra, cuando Lucas escribe a la iglesia en Corinto, les habla de la importancia de la vida en Cristo. Les habla de estos elementos, lo que representan. Pero si no están esos elementos, que es la vida de Cristo gobernando todo mi ser, ese pan y ese vino, que simplemente me recuerdan ese consumado en la cruz, pues viviré religiosamente. Y como testigo, yo he vivido por 29 años, hasta que recibí a Cristo,
sincero, de verdad, creyendo que era lo correcto, hasta que mis ojos se abrieron, hasta que mi comprensión pudo entender y experimentar que Jesús en la cruz lo que hizo, lo hizo por mí, igual que por ti. Por eso que reflexiones por un momento con tus ojos cerrados. De verdad, Cristo es todo en mi vida. ¿O sigo yo gobernando áreas de mi vida? Ten tus ojos, por favor, cerrados y reflexiona mientras se da gracias por el pan y por el vino que luego se repartirá y esperaremos a tenerlo todos y juntos dando gracias lo tomaremos. Mantén tus ojos cerrados. Dios y Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo entregado en esa cruz, por nuestras vidas, por toda la humanidad. Gracias porque nos has rescatado, porque en Cristo nos has dado la herencia eterna. Queremos que sea más Cristo y menos nosotros. Queremos seguir menguando para que tú crezcas y que tu reino se siga estableciendo en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y que podamos levantarnos en este tiempo como discípulos que proclaman tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora daremos gracias por la sangre. Dios y Padre, te damos gracias por estos elementos que representan tu cuerpo que fue entregado por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias por ese amor tan grande y merecido. Oramos, Señor, para que a través de estos elementos podamos estar restaurando el verdadero agradecimiento por una salvación tan grande y merecida. Oramos, Señor, para que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir y podamos levantarnos, Señor, como esos discípulos que experimentan ese poder de la sangre de Jesucristo, que en esa cruz, Señor, lo levantó de los muertos, Señor. Que ese poder esté siendo evidenciado en cada una de nuestras vidas para que podamos levantarnos como esos discípulos, testigos de ese poder que cambia, que restaura y que da salvación, Señor. Oramos para levantarnos como esa iglesia representativa, esa iglesia necesaria en esta época, que podamos seguir transmitiendo a la siguiente generación de este pacto y esta sangre que fue derramada en la cruz, Señor, para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y atiendes cada día. Y a mi necesidad. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Atiendes cada día. A mi necesidad. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Oh, oh, oh.
y atiendes cada día. Y a mi necesidad. Tomemos el pan y tomemos el vino. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios, es por tu gracia y por tu amor que en esta hora podemos recordar a través de estos elementos esa gracia y ese amor con la que nos alcanzaste en Cristo. Permítenos ser cartas vivientes para la sociedad en la que nos permites vivir, para darte gloria, honra y alabanza. Que tu gracia sobreabunde a todos los que abrazamos esta palabra de pacto, a todas las familias aquí representadas, a los países que representamos. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Y debemos ser dadores alegres y agradecidos, ¿no? Mientras pasan por nuestros sitios para recoger los diezmos y las ofrendas, voy a dar los anuncios. Sigamos orando por Loida y su familia, por María Paz y también sus padres, su familia y Natalia. Que sientan ese respaldo y ese apoyo del cuerpo de Cristo en oración. Cuando Moisés se sintió cansado, no para sostenerlos, para que él pudiera tener descanso. Que nuestros hermanos que están teniendo ahora aflicción y enfermedad puedan sentir ese respaldo y ese apoyo del cuerpo de Cristo en oración que les sostiene. También anunciarles el campamento de Benajever para que podamos estar, pues los que tenemos que coordinar las vacaciones del trabajo o las agendas, del 26 al 29 de agosto, ¿vale? Entonces, para la reserva con Estela, por favor, hablarlo con ella para reservar el sitio. Hay plazas limitadas, así que podamos prever con tiempo cuántos vamos a ir y ir organizándolo. Del 26 al 29 de agosto en Benajever. Va a pasar Israel a dar un anuncio para los jóvenes, luego va a pasar la pastora María José
a dar un anuncio y termino yo. Muy bien, pues el anuncio que yo tengo que dar en esta mañana es acerca del grupo de los adolescentes. Como todos sabéis, y ya se ha informado en el chat de los adolescentes, y personalmente yo he enviado también un mensaje a todas las mamás y los papás, deciros que el próximo día 20 de abril será el evento de revisión en la iglesia de la calle Quart. El horario será desde las 10:30 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde. Por lo tanto, es muy importante que a través del enlace que yo he enviado podáis inscribir a vuestros hijos, y dentro de lo que es la inscripción se puede seleccionar cuál es la plenaria o el taller en el cual ellos quieren participar. Como será desde las 10:30 de la mañana a las 6 de la tarde, es muy importante que lo hagáis pronto porque hay como 6 talleres. Si lo hacéis más tarde, no habrá disponibilidad de talleres y tendréis que ir al que quede. Por lo tanto, es muy importante. También, aparte de hacer lo que es la inscripción a través del enlace que yo he enviado, es importante también hacer una transferencia o un Bizum de 5 euros a través del cual tendrá derecho el remanente que vaya o el adolescente a lo que es la comida y la merienda, ¿de acuerdo? Entonces, es un evento muy importante que se hace de todas las iglesias de Valencia, donde se reúnen los jóvenes adolescentes de todas las iglesias de Valencia. Es importante que estén participando. Si alguien necesita más información, por favor, que al terminar el culto, que pueda hablar conmigo. Gracias. Bueno, también anunciarles que hay un joven aquí que nos va a invitar a café después de terminar el culto y antes de empezar la escuela dominical. La cafetería no es que vaya a ser gratis, porque alguien paga el precio, igual que la salvación no es gratis porque Cristo pagó el precio, pues alguien va a pagar el precio por nosotros, y es nuestro hermano José Luis Tatay, que cumple 7 décadas. Así que el Señor le bendiga. Ponte en pie para los que no te conocen. José Luis. Y ahora sí, María José nos da el anuncio. Bueno, el anuncio, compartir que los pastores vamos a estar fuera unas semanas. Vamos a participar en una conferencia de misiones y tener un entrenamiento. Nosotros también nos reciclamos. Y nada, decirles que la iglesia continúa, por eso la bendición de los obreros, los ancianos, diáconos y obreros, que se va a continuar. Amén. Como sabéis, después del culto tenemos la escuela dominical, así que os animo para que podáis participar. Una hora a la semana, un domingo, es muy poco para poder tener fuerza. Por eso, a través de la escuela, podemos estar compartiendo, enraizando. Así que el domingo sea el tiempo donde se pueda recibir una doble fuerza. Amén. Entonces, hoy no va a haber escuela dominical después del culto, pero he hecho una trampa. Entonces, como tenemos luego un tiempo de tomar café, pues voy a hacer una pequeña introducción y compartiendo algo breve, 5 o 10 minutos, como una breve escuela dominical. ¿Les parece? ¿Me perdonan? Entonces, y ya después podemos estar pasando y tomando café, saludándonos y compartiendo. Así que así les pillo a todos. Muy bien. Estrategia. Pero bueno, es cortito. José Ignacio, sí. Aquí. Muy bien. La novena lección habla de cuando se revela el poder de Dios. Hemos escuchado que el pueblo de Israel salió con mano poderosa. Amén. Entonces, más que nunca,
los creyentes necesitamos el poder, porque estamos viviendo una época donde la política, la cultura, la economía, todo está revolucionado, la oscuridad está creciendo y nosotros como creyentes necesitamos no la fuerza de hace un mes, ni la de ayer, ni la de hace 2 años. Necesitamos una nueva fuerza, experimentar un poder, tanto si cumplimos los 70 como si tenemos 30. ¿Amén? Porque no es un poder humano, es el poder espiritual. Así que la Biblia, como dice aquí en Mateo 18, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros, con ustedes, con nosotros, hasta el fin del mundo. Amén. Dice que nos ha dado, que Cristo tiene toda la potestad del cielo y de la tierra. Y, a ver, necesito para experimentarlo alguien que me ayude. Quiero hablar la diferencia de autoridad y de poder. José, Arturo, ¿tú te atreverías a venir aquí arriba? No tienes que decir nada, no tienes que decir nada, solo tienes que hacer una pequeña, como hacerme así como pum, como intentar, que necesito a un tío grandote. Vamos a darle un aplauso de ánimo. Es que hoy estoy de estrategia. Muy bien, imaginaros que Arturo es un ladrón y que quiere, imaginaros, y que quiere robarme, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene más fuerza, él o yo? Yo soy policía, ¿quién tiene más fuerza? Tú. No. A ver, vamos a ver. Aprieta fuerte, aprieta hacia allá. Tiene más fuerza él. Vale, entonces, Arturo, que es un ladrón, pues me quiere intimidar. No, que tú me intimide. Así como, ¿qué pasa? Entonces, como es más grande, como tiene más fuerza, ¿qué hago? Entonces, pero yo soy policía, ¿vale? Entonces, como soy policía, tengo autoridad. Tengo autoridad para detenerlo. Entonces, en el momento, pero hazlo así fuerte, hace. Entonces, yo como soy policía, cojo código 393-393. Entonces llamo para que vengan los ángeles y tengo el poder, no tengo la fuerza, pero tengo la autoridad delegada para detenerlo. Y entonces vienen los policías, los ángeles, para ayudarme. ¿Entendéis? Él tiene la fuerza, yo tengo la autoridad. Pero eso es la fuerza humana y la autoridad humana. Pero nosotros, como hay una batalla continua y hay muchas cosas que vienen contra nosotros, que nos atemorizan, tenemos que creer que aunque viene el enemigo y entonces, pero cuando yo oro, entonces... Entonces, en el nombre de Jesucristo. Un aplauso.
El nombre de Jesucristo tiene autoridad. ¿Qué dice? ¿Autoridad de qué? De cielo, ¿no? Y de la tierra. Pero si hoy en día están pegándose por el poder terrenal, a ver quién mantiene más el poder. Bueno, pues les bendigo, porque somos los hijos de Dios, que nos da una dirección. Entonces, ¿dónde se puede revelar el poder de Dios? Donde hay un hijo de Dios que cree en el poder de Dios, donde se le obedece, se le cree, ahí el poder de Dios se manifiesta. ¿Amén? Hay que creer, hay que obedecer. No es magia. Los demonios conocen quién cree y quién no cree. Pero el que tiene autoridad, ¿de qué me vale la autoridad si yo no la uso? Si yo no la uso, los ladrones van a robar lo que no le corresponde. Por eso, Dios quiere que en esta época, más que nunca, estemos usando el poder de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, sin importar tu fuerza, tu limitación, tu debilidad, tu capacidad, la inteligencia, porque es el poder que desciende de arriba. No es el poder de abajo, es el que viene de arriba. Y con ese poder, el poder que gobierna, que puede señorear y que puede dar vida y que puede recobrar las personas vida, se puede manifestar el poder de la recreación. Amén. Así que os bendigo, porque tenemos que entender por qué poder hay en Cristo. Dice la Biblia que en Cristo, que es el que señorea sobre principados, potestades, reinos, gobiernos, tronos, visibles e invisibles. Si Cristo está en tu corazón, ese poder, esa autoridad es delegada. Yo no tengo la fuerza, pero en su nombre, con la autoridad que Él me llama, toda potestad, quiere decir que tengo un respaldo. Las personas buscan respaldo, apoyo, ayuda, pero Él es el mayor respaldo. Amén. Pasas la siguiente y oramos. Entonces, cuando conocemos bien quién es Cristo, que Él es el que está, se hizo hombre, que murió, resucitó y que venció la oscuridad, y que en Él está toda la plenitud de la Deidad, y que Él gobierna sobre todas las cosas y que nos ha llamado, entonces puedo disfrutar y puedo experimentar, pero de manera real. Código 393. El respaldo del trono, las bendiciones, el poder, el respaldo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las bendiciones del trono, y que el poder y la gracia para superar mi ahora, salir de mi pasado y preparar mi futuro. Amén. Y usarlo en vez de temblar, usarlo en vez de quejarnos. Confirmar hasta qué punto Cristo está conmigo. Hasta qué punto, que por ello tenemos que entender bien de dónde venimos, qué es lo que debemos hacer y hacia dónde vamos a ir. Por eso la iglesia tiene que superar el mundo. La gente que es forofa del fútbol, de cualquier otra cosa, tú lo ves. Yo ayer vi que no sé cuántos miles de gente
del Atlético de Bilbao, que se fueron a Sevilla y no tenían ni entrada, pero ahí estaban gastando su dinero, disfrutando. ¿Por qué? Porque es lo que llena, porque es lo que está, que no es que esté mal. Pero ¿a dónde está nuestra pasión? ¿A dónde está nuestra devoción? ¿A dónde está nuestra fuerza? ¿A dónde está nuestro centro? Que si nosotros estamos siempre a la cola, si somos los que Dios ha llamado para salvar a la gente que está ahí, pero no tiene la verdadera respuesta. Así que les bendigo, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que entendamos por qué necesitamos ese poder. Que podamos disfrutar de la bendición de que Dios está junto con nosotros. Que oremos, confirmemos. Es que no voy al culto, es que venimos a dar culto. Es que el Evangelio no es algo más, es todo, es completo. No hay nadie que ha podido parar el Evangelio. Por ello, que en ese nombre, sin importar tu capacidad, tu debilidad, que podamos recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios, de dónde venimos, que Él se ha encontrado con nosotros y que no perdamos la dirección, que tengamos los ojos espirituales abiertos para poder usar y disfrutar las bendiciones que tiene, porque pasados dos slides, por favor, Ignacio. Porque, un poquito más para atrás, porque hay que recordar, un poquito más para adelante, desde ese momento hay que recordar, la semana que viene se hablará de que desde ese momento hay tres batallas que tenemos, hay una más para adelante, más, otra más, aquí. ¿Por qué necesitamos ese poder? Porque hay tres batallas que tenemos que librar. La batalla contra uno mismo, contra la carne, la batalla contra el mundo y la batalla contra el diablo, contra Satanás, contra, como dice la Biblia, la serpiente antigua, el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire. Es una batalla, por eso con nuestras fuerzas no podemos. Por eso, 393. La autoridad, el respaldo, las bendiciones del trono. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos, bueno, ábrelos para que vean los títulos y oramos. ¿Puedes pasar el último slide? Vamos a orar porque, Señor, tenemos que reconocer que necesitamos el poder de Dios. Y Dios nos ha dado una promesa que seamos llenos del Espíritu Santo. Cada día yo tengo que orar, hoy, mañana, porque es el poder que viene de lo alto y me hace testigo. Que podamos usar la autoridad en el nombre de Jesucristo, porque habéis visto que cuando se usa la autoridad en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se quebranta. Y hay que creerlo y hay que usarlo. Que nosotros disfrutemos esa autoridad que tiene Cristo del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se tiene que establecer. Dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire está gobernando aquí en esta tierra. Por eso, mediante la palabra, mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo, es que el reino de los cielos se establece, y como hay otro reino, no pueden haber dos reinos gobernando al mismo tiempo. Hay que hacer un golpe de estado, ¿sí?, contra el reino del poder de la oscuridad para que el reino de los cielos se establezca. Amén. Y no es una batalla carnal, es espiritual. Por eso el poder tiene que ser el poder espiritual. Les bendecimos para que nosotros podamos derribar, quebrantar todas las fortalezas, todos los argumentos. Una fortaleza es como un castillo que tiene muros, que tiene torres, muros altos, infranqueables. Pues bueno, hay cosas dentro de nosotros que son
como esas fortalezas. Hay cosas en el mundo, a nuestro alrededor, que el diablo ha puesto esas fortalezas para que la gente no crea, no disfrute, para que las personas no tengan vida, no tengan esperanza. Por eso, con esa autoridad podemos derribar, podemos atar en el nombre de Jesucristo con esa autoridad. Amén. Y que hoy sea el día, vamos a pedir al Señor que hoy sea el día que con su poder, que Dios sane todas las dolencias, enfermedades, debilidades, impotencias e incredulidad que haya en nuestra vida, para experimentar el poder de Dios, para disfrutar lo que es de Dios, para disfrutar nuestra identidad y poder vencer, superar y tener victoria en todo, levantándonos como los discípulos, hasta lo último de la tierra. Amén. Pues oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, declaramos que tú eres el Rey soberano, declaramos el poder, la autoridad sobre nuestras vidas, este poder del universo, el poder que viene de lo alto. Por eso oramos en esta hora para que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que descienda en este momento sobre cada uno de tus hijos, sobre cada persona, el poder, la plenitud de tu Espíritu, que toda la oscuridad, que toda la incredulidad, que toda impotencia, que toda debilidad, que toda enfermedad, que todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo sea quebrantado, que traigas tu paz. Oro para que tu reino se esté estableciendo, Dios. Tú que nos has llamado, permítenos levantarnos como esos testigos, como esos discípulos, como esos peregrinos que pueden mirarte a ti y pueden estar compartiendo, salvando la vida mediante el Evangelio, y que pueden estar derribando toda la oscuridad, todas las obras del maligno. Señor, queremos que tú recibas gloria, toca los corazones, que sanes, Padre. Suplicamos que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nuestras vidas. Señor, que permitas que te demos a ti la gloria, que tú obres en cada corazón, en cada familia, y oramos para disfrutar del gran respaldo que tú nos das, para disfrutar las bendiciones del trono celestial, de forma que podamos alumbrar la luz del Evangelio en cada lugar en el que estamos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo. Amén. Quiero leer un versículo, por último, que Dios me dio en Isaías 41, cuando me operaron. Y el Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y ese versículo lo tomé sintiendo que la mano de Dios sostenía mi vida, que Él tenía el control, que Él es Dios que ha estado, está y estará, que obra con poder para que huya el desánimo, que haya la paz y que su plan que tiene para cada uno se cumpla. Amén. Dios les bendiga. Que seamos edificados, que crezcamos, que la palabra se grabe para que enraice y nuestra naturaleza sea una naturaleza que tenga valor, que tenga coraje, que desafiemos por lo bueno, porque hemos desafiado con lo malo. Ahora es tiempo de devocionar, de entregar, de rendirse para que las obras del reino se levanten, de forma que la oscuridad no hace falta ni que
ni que les mandemos fuera, se irán porque no pueden resistir el poder, la victoria, la luz del nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Bueno, para terminar, un anuncio que no iba a dar, pero Israel me hizo caer en cuenta. El sábado que viene, los maestros de escuela dominical iremos al sitio del campamento que tendremos con todos los remanentes de la iglesia. Este sábado iremos solo los maestros para mirar el sitio y para estar orando, y pedimos que toda la iglesia nos estéis apoyando en oración para que Dios nos dé la guía correcta. Para saber, ese día vamos a preparar las actividades que vamos a hacer en el campamento y sobre todo qué mensaje debemos transmitir, ¿no? Es el tiempo correcto de levantar a los remanentes a la siguiente generación y es importante grabar en ellos un pacto correcto. Entonces os pedimos oración por ello para que Dios nos esté dando la guía. Nos despedimos con una alabanza, hermanos, que el Señor les bendiga. Y nos vemos allí disfrutando de un cafelito. Que el Señor les bendiga. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en la necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. No solo queremos cantar, sino vivir, para que nuestras vidas desprendan la tonalidad del Evangelio y que suene una alabanza de continuo, conforme al pacto que nos has recordado, que tú vas a estar cumpliendo en cada uno de nosotros. Gracias por tu horario y por las respuestas que tienes. Por ello, que sea tu gracia, que es en Cristo, sobre todos y cada uno de los que abrazamos esta tu palabra. Que tu amor como el Dios Padre descienda sobre nuestras vidas y nos sobreabunde, de manera que cada día, llenos del poder de tu Espíritu, podamos levantarnos con alabanza y con la vida que evidencia que eres tú quien estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tengan una bendecida semana.